Buenas tardes, buenos días, bueno, depende del momento que esté viendo TV. Bien, ok. Y como ven, hoy estoy afuera nuevamente, bien. Pero bueno, en este caso estoy probando, quería hacer una prueba, bien, en este caso utilizando una consola, bien. Vamos a agarrar el micrófono, se va a un poco más realmente. Bien, tengo una consola, en este caso una consola pequeñita, que es a batería, por lo tanto es portable, si en caso. Bien. Entonces es una consola llamada B8S, bien, es una consola genérica, no tiene marca, pero está interesante, tiene unas cuantas cosas que están buenas, tengo auriculares buenos también, se fijan, estos auriculares funcionan tanto por cable como funcionan también por Bluetooth, bien, entonces está bueno. Se nota la diferencia, hay una diferencia entre sonido normal y el sonido por Bluetooth, pero igualmente se pueden utilizar. Bien. En este caso, lo que tenía que comentarles es, bien, varias cosas. Primero que nada, sigo en mi casa, bien, ya tengo, en teoría ya tendría que tener, ya tengo el alta, pero bueno, en principio todavía me voy a quedar unos días más en mi casa. Por cuestiones que no me acaso, y seguramente tengo ganas de subir algún video en estos días, o algún otro video más estos días, bien, pero entonces. Que seguramente va a ser de esta forma, porque también, ya digo, de detalle también es que quiero mostrarles cómo funciona esta consolita. Bien, quiero grabar un par de videos con usando esta consola. Bien, y la gracia es justamente eso, que es una consola pequeña, portátil, bien, y que no requiere alimentación externa, de momento, por lo menos, porque tiene cuenta una batería interna. Cuenta una batería. Bien. Y bueno. Particularmente, ¿de qué íbamos a hablar hoy? Quería hablarles. Quería comentarles un poquito acerca de auriculares, ¿bien? Un poquito acerca de los auriculares. Porque en el otro video que hice acerca en el video que hice acerca de la Behringer y en otros videos que he hablado también de audio, es como que creo que dejé un punto oscuro, ¿bien? Y es explicarle acerca de la potencia y acerca de la impedancia de los auriculares, ¿bien? Porque si se fijan en otros videos, yo le digo, bueno, entonces. Los auriculares de alta gama, en este caso los auriculares para estudio, utilizan alta impedancia, ¿bien? Y son de más potencia. Entonces es un win-win, básicamente. Entonces, o sea, lo que se entiende, yo me puse a pensar, lo que se puede entender es que más impedancia y además más volumen, ¿bien? Y no es tan así realmente, porque si fuera así, si fuera. Una cuestión de que al subir la impedancia está subiendo también, está subiendo el volumen, realmente todos los parlantes, o sea, todos los auriculares serían de alta impedancia. ¿Bien? Los auriculares serían de alta impedancia porque ya digo, si la idea es que tú crees que el tu auricular suene más fuerte, tendrías que hacerlo acorde, o sea, tendrías que poner una impedancia acorde para que tuviera un volumen más alto. Cuando realmente es al revés. Los auriculares de baja impedancia son los que más volumen tiene. ¿Bien? ¿Cuál es el detalle? Que por lo general los auriculares de baja impedancia son de menor tamaño. ¿Bien? En este caso, digamos de esta forma, explíquemelo de esta forma. Vas a venir para acá. Me está cayendo así. Bien, expliquémoslo de esta forma. Un auricular de 32 amp de 32 ohms y uno de 100 ohms, ambos con el mismo driver, o sea, con driver iguales del mismo tamaño, bien, o sea, con el mismo, con parlante del mismo tamaño, el de 32 ohms, que es el que tiene menos impedancia, va a tener más volumen. ¿Bien? ¿Cuál es el detalle? Los auriculares, ya le digo, los auriculares de alta impedancia, por lo general, suelen tener o bobinas más grandes, o suelen tener parlantes más grandes, ¿bien? O suelen tener, en este caso, imanes más grandes, ¿bien? Por eso particularmente tiene más volumen, pero no es que. Tener más impedancia implica más volumen, es al contrario. ¿Bien? O sea, en este caso, a menor impedancia, el parlante opone menos resistencia, porque al fin y al cabo, los ohms son resistencia. ¿Bien? Si yo tengo algo que son 100 ohms, opone más resistencia que algo que tiene 32. Es algo lógico. ¿Bien? En este caso, resistencia eléctrica. ¿Bien? Es resistencia al paso de la corriente eléctrica. Eso es la impedancia. ¿Bien? Al paso de la corriente, en este caso, esa corriente es la que se traduce en el parlante, se convierte en sonido. ¿Bien? Entonces, a mayor impedancia, o sea, ma mayor resistencia, va a bajar el volumen.
¿Bien? Por eso es que particularmente, por ejemplo, en amplificación de alto nivel, se suele utilizar baja impedancia. ¿Bien? Estamos hablando de que tú vas a ir a un toque, un recital, ¿bien? Seguramente estén conectando varios parlantes en serie, ¿bien? O parlantes de baja impedancia, ¿bien? Las potencias de alta, por ejemplo, de potencias de más allá de los 1000 watts, por ejemplo, ¿bien? 1000 watts RMS, 1000 watts reales, suelen trabajar con 4 ohms o con 2 ohms incluso. Incluso hasta algunos hasta con 1 ohm, ¿bien? Porque como, claro, yo digo en este caso, el ohm en este caso, la impedancia en este caso, lo que hace es medir la resistencia que pone el parlante, ¿bien? A menor resistencia ponga el parlante, más fácil va a ser excitarlo de forma correcta y darle un volumen más alto, ¿bien? También, particularmente, también lo expliqué en el video del TDA 2030, ¿bien? Ahí particularmente expliqué que ese, por ejemplo, los integrados, cuanto menos impedancia tú le pongas de salida, en este caso, cuanto menos impedancia sea el parlante, van a trabajar con voltaje más alto, van a dar un volumen más alto. En este caso, dan más potencia. ¿Bien? Entonces, el detalle es, no es un win-win. Los auriculares de alta impedancia no es un win-win. No es un ganar-ganar. ¿Bien? Más impedancia, mejor sonido, pero resignando volumen. ¿Bien? O sea que implica que un auricular de alta impedancia y con muy buen sonido va a tener un driver más grande o va a tener un imán más grande. O en este caso, lo que implica es, siempre implica más volumen. Son auriculares de mayor tamaño y además más pesados, más densos. Un buen auricular de estudio, por lo general, si tiene un buen volumen, va a ser pesado. ¿Bien? Así es como funciona. Y si no, bueno, a día de hoy ya no se cumple tanto, porque a día de hoy ya lo normal es que los auriculares de estudio, por lo general, trabajan en 32, 60, o entre 32 y 60 ohms. 60 ohms es una impedancia buena para un buen sonido, ¿bien? Y tenés un volumen relativamente alto igualmente, ¿bien? Pero ya digo, el detalle es que un auricular de 100 amperes, seguramente, ya digo, va a tener que ser más pesado el auricular, o sea, va a tener que tener un imán más grande, y va a tener que tener una bobina más grande, o sea, que el parlante entero y el auricular como tal va a tener que ser más grande, ¿bien? Mientras que un auricular de este tipo, de un auricular de uso general, capaz que tiene un parlante de 32, ¿bien? De 32 milímetros o de 40 milímetros, un auricular de alta impedancia, seguramente nos estamos hablando de 50, 60, de 50, 60 milímetros de tamaño, ¿bien? 50, 53, 55, depende del fabricante, pero entre 50 y 60, ¿bien? Son mucho más grandes, ¿bien? Son auriculares mucho más grandes porque para lograr un volumen similar al de un parlante de baja impedancia, precisa más tamaño. Y también va a tener una bobina más grande, ¿bien? La bobina más grande, por el hecho, la bobina realmente lo que hace es la resistencia, ¿bien? En el caso de un parlante son pocos componentes realmente. Tenés el cono, esto sería para un parlante o para un auricular que sea lo mismo, ¿bien? Tenés el cono, tenés la bobina, tenés el imán, y después tendrías, en este caso, sí, ya tendrías lo que sería la membrana que se mueve. En este caso, pues, es... bueno, la estructura, tenemos la estructura externa, que sería la parte de chapa. Bien, en este caso, en el caso de los auriculares, no tienen estructura de chapa, sino que tienen un plástico. Bien, después tenés el cono, que es la parte interna. Bien, después tenés la bobina y después tenés un imán. Bien. Cuando tú quieres subir la impedancia, tenés que cambiar el imán. O sea, el imán tiene que ser más grande, ¿bien? O por lo menos de mayor intensidad. O sea, eso puede ser cambiando el tipo de, poniendo otra variedad de imanes. Eso sería, igualmente sigue siendo un imán más grande. Y cambiando el tamaño de la bobina, ¿bien? En este caso, la bobina, al fin y al cabo, es la resistencia, ¿bien? Esa bobina va a tener 100 ohms, por ejemplo. En el caso de un auricular de 100 ohms, esa bobina va a ser una resistencia de 100 ohms. ¿Bien? No sé si se entendió. Más o menos la idea es que realmente los auriculares de estudio tienen sus desventajas también.
La ventaja principal es esa, es que van a ser más grandes, más pesados, bien, para obtener más o menos, para tener un volumen más alto, bien. Y por lo tanto, al ser más grandes y más pesados, son más caros de fabricar, bien, son más caros de fabricar. Y bueno, esto particularmente era más o menos una idea de lo que yo quería comentarles. No sé cómo va a ser directamente este video. Espero que suene bien. Espero que se vea bien. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.